Hoy te quiero contar que, a lo largo de la historia, personas malintencionadas o ignorantes nos han hecho creer que, antes de la conquista española en México, éramos personas incivilizadas, prácticamente unos bárbaros. Y para nada es así. Posiblemente muchos de nosotros no lo sabíamos, pero existían leyes para regirnos como cualquier otra sociedad en el mundo. Las leyes de Nezahualcóyotl, por ejemplo, eran rigurosas, pero muy efectivas. Les contaré algunas de ellas para que juzguen ustedes mismos. Los hijos que derrocharan los bienes de sus padres, llámese riquezas o bienes muebles, el castigo sería el garrote vil.